Vámonos ahora con Ángela Jando, quien está precisamente en San Borja con una interesante actividad, Ángela, del Ministerio de Educación. Ángela, contigo. ¿Cómo estás, María de Jesús? Muy buenos días. El 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Originarias y precisamente hoy el Ministerio de Educación está presentando los alfabetos de los 40 lenguas originarias que existen en el Perú. Quiero empezar mostrando estas imágenes, estos alfabetos de distintas lenguas originarias, María de Jesús, para que las personas nos entiendan. Cuando nosotros éramos niños, había un alfabeto que decía A, B, C, D y siempre mostraba con nombres de animalitos. Bueno, estos alfabetos son lo mismo, pero los nombres de los animalitos están en las lenguas originarias de cada pueblo originario que existe en nuestro país. Cuatro lenguas originarias son de las zonas andinas y las 44 restantes son amazónicas. Para poder tener detalles, vamos a conversar con la viceministra de Educación, Susana Helfer, quien nos va a indicar sobre este importante evento que se está realizando. ¿Cómo está, viceministra? Está usted en TV, pero coméntenos, por favor. Bueno, la verdad, estamos muy contentos de poder presentar nuevamente, pero en esta oportunidad con más avances acerca del material que se entrega en todas las escuelas donde tenemos niños que hablan lenguas originarias. Ha sido un esfuerzo grande del Ministerio de Educación a lo largo de los años para poder tener esta colección de libros que en realidad atienden el derecho a la educación de nuestros niños en todas las comunidades originarias. En realidad son cerca de 5 millones de libros que se han entregado en las distintas lenguas, 26 lenguas son las que se viene trabajando. Bien, viceministra, tenemos entendido de que hay algunas lenguas que no tienen grafía, es decir, no tienen alfabeto, pero se está trabajando en ello también. Así es, efectivamente, en la actualidad uno de los trabajos del Ministerio de Educación es poder llegar a los alfabetos y a la normalización de las lenguas. En esto se ha avanzado ya bastante, todavía quedan algunas, pero hay un trabajo intenso sobre este tema. ¿Sí? Ahora, viceministra, es importante indicar también, María de Jesús, que el Minedu ha distribuido material educativo en 27 lenguas para 625.000 escolares en 17.000 escuelas interculturales bilingües. Viceministra, es importante este trabajo que se está realizando porque ayuda a educar a las personas en su lengua originaria y es un respeto también que se hace a ellos. Efectivamente, una de las cosas que ya se sabe y está comprobado es que el niño aprende mejor cuando aprende en su lengua materna. Por lo tanto, esto ayuda, como decíamos hace un momento, a cumplir el derecho a la educación, porque los niños van a tener mayores oportunidades para lograr los aprendizajes que están previstos en el currículum. Ok, muchas gracias, viceministra, por la información. María de Jesús, indicar también y recordar, son 48 lenguas originarias que han sido ya establecidas por el Estado peruano, 4 de ellas pertenecen al aspecto andino, como el quechua, por ejemplo, y 44 representan al aspecto de la Amazonía. Con esta información y obviamente con esta imagen, porque es importante que niños de 5, 4, 6 años que han nacido con su lengua originaria, vamos por ejemplo, digamos el Eseja o el Muri Muinami, que es una lengua originaria, puedan estudiar y aprender con lo que ellos han nacido respecto de estas lenguas originarias. Regresamos María, contigo, estudios. Claro, Ángela, y fíjate, a propósito de lo que nos comentas, me queda sorprendido que hay una lengua, ¿no?, que ha usado solo 2 vocales. Cuéntanos, o que nos informen un poco los expertos. Viceministra, nos pregunta María Jesús, hay una lengua que al parecer solamente ha usado 2 vocales, ¿a qué se debería eso? Digamos, también se ha visto algunas lenguas que tienen alguna falta de sílabos, vocales en este caso. Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados al alfabeto que nosotros conocemos, pero en realidad cada lengua tiene su propia forma de expresarse y no todos los alfabetos son iguales. No vamos a encontrar una equivalencia entre el alfabeto que nosotros conocemos con los alfabetos de las lenguas originarias. Ese es precisamente uno de los esfuerzos que hace este equipo que está tratando de normalizar la lengua, identificando, ¿no?, todas sus fonemas y poniéndoles grafías para que se pueda responder a esta lengua y que los niños puedan aprender a leer y escribir en su propia lengua. Claro, claro que sí. Bueno, extraordinaria noticia, Ángela. Nos han señalado ya cuánto material ha sido distribuido y a qué zonas, ¿no? Claro, indicar, bueno, a tu pregunta, María Jesús, ha sido distribuido
material de 27 lenguas para 625 mil escolares de 17 mil escuelas interculturales. Y como lo mencionaba la viceministra, son algo de 5 millones de materiales que han sido distribuidos a nivel nacional. 5 millones en el caso del material distribuido a los pueblos originarios de nuestro país. Que dicho sea de paso, Ángela, se celebra el Día de los Pueblos Originarios el 27 de mayo. Así que desde aquí nuestro saludo y gracias por esta información en vivo desde San Borja que nos presentaba el Ministerio de Educación, el alfabeto oficial en las diversas lenguas originarias de nuestro país.